en este oratorio San José de Montreal, Quebec, Canadá, en este año de San José, a toda la gente que se está consagrando a San José en este año, con todos los diferentes grupos del mundo, que si Dios que nos ama tanto nos vuelve a tener el espíritu de familia tan necesario en este mundo, con el matrimonio católico, con el guardar los hijos hasta la muerte, y que todo el mundo puede verdaderamente vivir como el hermano Andrés, el fundador de este oratorio, que ha querido siempre como modelo de la familia María, José y Jesús, que son el modelo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que todo el mundo vive cada vez más feliz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. ¿Podría darle un saludo especial a todos los miembros de Despierta al Gigante y a todos los que se consagren con nosotros? Que todo el mundo que se pertenece, al que se consagra con el grupo de Despierta, pueda de verdad unirse más y más y andar despiertos en la vida, como José, María y Jesús, el hermano Andrés, que desde 1904 este oratorio está fundado. Yo soy el padre Bernardo Paquet, clérigo de San Viator, que he trabajado 45 años en el Perú, Chile, y ahora estoy aquí trabajando en el oratorio San José. Gracias, Padre. ¿Podría decirnos por qué amar a San José tanto? Nosotros, ¿por qué tener esa devoción a San José? La devoción a San José es fundamental si queremos comprender a María y Jesús. Ha sido llamado a ser el esposo de María, el protector de Jesús, el protector de la Iglesia, el modelo de los padres de familia en el mundo. Y por eso que el Papa Francisco ha declarado este año tan importante del año de San José y año de la familia. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Qué bien. Thank you.